Desde muy temprano, los niños se dieron cita para el desfile inaugural de la Copa Comcel de fútbol. Este evento organizado por la Escuela Iván Darío Restrepo tiene la presencia de 40 equipos participantes. Pues realmente, como lo dice nuestro eslogan que está en la parte de atrás, nos interesa apoyar la juventud y la niñez nariñense a través de eventos como este. Sentimos que el fútbol es como la pasión que tienen los niños desde pequeños y por eso decidimos vincularnos a través del patrocinio de la Copa Concel 2011. Con sus directores técnicos, los niños de importantes escuelas llegaron para competir en este evento del balompié regional. A todos ustedes, los niños de todas las diferentes escuelas que hoy nos acompañan, agradecerles de todo corazón por esta participación, por este torneo que sin ustedes no sería posible. A los padres de familia que se encuentran en las graderías, mil disculpas por la demora, pero un Dios les pague por la paciencia que nos tienen. Agradecerle nuevamente a Concel, que cree en nosotros, al doctor Carlos Mario, y en este momento vamos a darle la oportunidad de agradecerles a la doctora Paola, quien se va a dirigir ante todos ustedes, y con esto queda inaugurado el primer campeonato Copa Concel, organizada por la Escuela de Fútbol Iván Darío Restrepo. Quiero que se regalen un fuerte aplauso a ustedes mismos porque de verdad se lo merecen. Y los niños emocionados festejaron el apoyo de la multinacional Concel. Muy buena, para que los niños dejen las malas costumbres de seguir los malos caminos y para que sean en el futuro personas del bien. Esta iniciativa del exjugador profesional Iván Darío Restrepo tuvo el respaldo de los principales dirigentes deportivos de Nariño. Bueno, muy contento de observar nuevamente el inicio de un torneo para los niños. Nosotros, en nuestra época, desde la Liga de Fútbol de Nariño, habíamos inquietado siempre en la conformación y en el sostenimiento de las escuelas de fútbol como base fundamental para el desarrollo de este deporte en el departamento de Nariño. Complacido, observo hoy el inicio de este evento deportivo para los niños y que este primer campeonato obviamente sea el inicio de muchos más eventos en estas categorías, con un patrocinio importante de una empresa grande en nuestro país y en el mundo, y adicionalmente que eso sirva para que otras agrupaciones deportivas y otras entidades se vinculen al fútbol. Son eventos que se tienen que hacer continuamente porque generan una gran expectativa en los muchachos, se van descubriendo talentos. Creo que pues, la parte social puede ser la más beneficiada porque son niños que se están alejando de muchas cosas como lo de la droga, de las malas compañías, los malos hábitos. Y realmente lo más importante es la creación en la formación de valores y de seres humanos que van a ser importantes para la sociedad. De esta manera se dio apertura a la Copa Comcel de Fútbol, un evento que piensa en el futuro de los niños de Nariño.